agradecerle a todos estos medios y también a la alcaldía de Medellín por permitirnos hacer esto después de tanto tiempo y porque ya estábamos haciendo muchos conciertos con streaming. Ahora sí, se vino la hora de sentir esa energía, ese corrientazo de la gente. Y qué alegría tenerlos acá. Les voy a pedir que escojan a una persona que responda por pregunta. ¿Listo? Voy a comenzar desde allá hacia acá. Y voy a comenzar haciéndoles una pregunta muy especial y es, ¿qué género es el que, al que se dedica la banda en la que ustedes están y por qué, digamos, o cómo llegaron a esto? ¿Cierto? En una ciudad en la que tenemos variedad de sonidos, variedad de géneros, variedad de música, ¿cómo llegaron al metal y cómo llegaron a esos sonidos que ahora componen lo que es la música que ustedes están creando? ¿Y de qué manera están transformando el mundo con la música? Comenzamos con Eternal. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, como ya les digo, yo soy Iván Ríos, guitarrista y vocalista principal de la banda Eternal. Nosotros comenzamos por allá en 1995 con una banda de death metal. El metal gótico en Medellín y en Colombia no estaba como muy arraigado todavía, estaba pues como en sus inicios. Acá en Medellín había pues una banda muy importante que aún existe, que es Tenebrarum. Pero Eternal comenzó sin ese propósito, sin querer ser una banda de gothic metal. Entonces comenzamos como death metal. Si alguien ha escuchado nuestro primer trabajo, Dream World, es una música muy pesada, muy tensa. Y nos dio por experimentar por allá en 1996 con voces femeninas y teclados, con ganas de hacer algo diferente, pero sin pensar que íbamos a hacer metal gótico. Bueno, la banda comenzó a gustar, comenzamos a posicionarnos en la escena nacional y nos comenzaron a llamar metal gótico. Si nosotros que era el fenótipo, no fue como esa intención. Viendo pues el éxito de haber incluido voces femeninas y teclado, instrumentos clásicos en la banda, comenzamos a seguir esa línea. Y luego grabamos nuestro Gothic Dreams, que es un trabajo pues de insignia a nivel nacional del metal gótico en Colombia. Somos Masacre, Alex, Juancho y Jorge. Tocamos death metal desde 1988. Quizás en ese momento el death metal no era un género totalmente consolidado, se llamaba tal vez ultrametal y estaba empezando quizás en death metal. Se escogió este género porque era según la situación del país y según el sonido crudo y pesado que queríamos, era el que se acomodaba mejor a lo que también querían reflejar las letras y la contundencia y la fuerza del sonido que buscábamos. Un aplauso para estos chicos que tenemos acá. Es algo muy muy bonito tenernos presencialmente en este lugar. Es hermoso podernos encontrar de manera presencial, de manera que nos podemos ver las caras, que podemos compartir. Ahorita van a compartir mucho con la gente, el público tiene muchas ansias de verlos, ansias y ganas de escuchar la música en vivo, algo que nos mueve tanto. Y tenemos una pregunta. Chicos, ¿cómo están? Soy Pablo Álvarez de Colonia Records. Con todos hemos tenido la oportunidad de hablar en entrevista con Eternal, con ustedes, con los dos conocidos y con los dos sin darles.
Una pregunta sencilla. Si ustedes pudieran describir este momento, hoy, ustedes cerrando la tarima, ustedes llegando de convocatoria, en estos 18 años de Altavoz, ¿cómo describirían este momento para ustedes, para los bajos? Pasión, libertad y miedo. Hay esas tres cosas acá. Hay una pasión infinita, llevamos 25 años amando el metal. Hay un miedo porque venimos de una situación mundial diferente, ¿cierto? Hay un montón de cosas internas que nos agobian, pero la pasión definitivamente no nos abandona, ¿cierto? Y la libertad, pues porque el rock and roll es eso, es libertad. Entonces la música en vivo nos va a permitir eso y todos lo vamos a recibir, esperamos que lo reciban de nuestra música. ¡Qué chimba masacre! Buenas noches, Cristian Ortiz de Los Indartes. Para nosotros es un sueño estar acá en realidad. Lo que fue una meta que nos pusimos hace muchísimos años cuando empezamos a trabajar como banda y cuando retomamos actividades al final del 2019 nos propusimos metas muy grandes y esta es una de las que nos pusimos para la generación de Jonathan y mía. Es un honor estar compartiendo una mesa con músicos que admiramos genuinamente desde que conocimos la música metal. A Eternal, definitivamente recuerdo que fue uno de mis primeros conciertos por allá con Gallas, al 2000 más o menos. Y Masacre fue pues, Lisa que es uno de los referentes de la música colombiana en la música extrema. Entonces es la culminación de un proceso muy grande y esperamos que sea una meta intermedia para lo que se viene. Buenas noches, para nosotros es como un reencuentro nuevamente porque estábamos como muy ausentes, no veíamos nuestro público, no vivíamos este tipo de estar como reunidos nuevamente con todos ustedes y para nosotros estar acá, volver a compartir, volver a vivir, volver a expresar, a sentir. O sea, había una necesidad inmensa en todo ese tiempo que fue un tiempo de silencio y definitivamente volver al escenario es como estar otra vez vivos. Estuvimos muy ausentes, pero yo creo que va a ser una gran noche. Es un gran festival que nos está dando la oportunidad a bandas nacionales de estar otra vez presentes, sobre todo con nuestro público. Así de que hoy la vamos a entregar toda, vamos a disfrutar al máximo. Y como siempre lo digo, quiero que muevan sus putas cabezas con odio. ¡Qué chimba y qué puta! Juan David de la Ciudad del Sonido, Frecuencia U, Universidad de Medellín. Para Juli, Jonathan y Juancho. Ah, mi hijo le tocó. ¿Por qué en este país tan loco, tan raro, tan extraño, seguimos insistiendo con la música? ¿Por qué hay que seguir insistiendo con la música en medio de este infierno? Infierno, parcero, porque es un infierno. O sea, la música para mí es el lenguaje divino por excelencia. Los músicos deberíamos ser los verdaderos sacerdotes. No hay cosa que la música no logre cambiar en el interior de la gente. Cualquier persona y cualquier música. Es el lenguaje divino y ese don divino hace de este infierno esa dualidad eterna que es infierno y cielo que aquí está. La música hace del cielo, hace de la parte, hace el complemento infernal a eso. Entonces, ¿cómo no hacer música? Imagínate. Pues moriríamos ahogados en este maldito infierno. ¿Sí o qué? La canción de los Indartes, ahora la música es una forma superior de transmitir esa energía que hay tanto entre el público y el artista, como se da normalmente cuando se pone encima de la escena, en la tarima. Transmitís toda la energía posible para que una persona que está abajo del público sienta.
ganas de la transmisión rápida canalizadora de todas las No, hacemos esta música por tercos. ¿Qué más vamos a decir? Nos ha gustado desde chiquito, desde pequeño. Yo puedo hablar desde muy niño, pues tener esa imagen de rock and roll, de metal como en la cabeza. Entonces, para mí es de pues, toda la vida. O sea, ha sido la forma de como ir creciendo, ir formándome como persona, como músico. Cuando empiezo con Masacre en el año 88, casi que aprendo a tocar guitarra a la vez pues, con la banda, o sea, que con el género del metal. Entonces yo creo que ha sido como la mejor manera de hacer nuestra vida. Me atrevo pues como decir, hablar por todos, de expresarnos. Obviamente las letras de Masacre son muy discientes, hablamos la realidad del país. Entonces es otra forma como de sentir lo que estamos viviendo, lo que se ha vivido en nuestro país, en Colombia, en Sudamérica, y hay que expresarlo de una manera, hay que decirlo de una manera fuerte, contundente, y sin hacer la música yo creo que la vida pues para mí sería muy difícil, muy complicada. Entonces hay que seguir haciendo música hasta que la vida nos dé. Bueno, agradecer a los chicos de todos los medios de comunicación. Por allá tenemos a Radiónica, tenemos a Hellstein, tenemos a Colonia, tenemos a Titanes del Rock, tenemos a muchos medios aquí que se dedican única y exclusivamente a documentar la historia del rock, todo lo que ustedes hacen y que pueden sacar. Ellos están siempre pendientes para sacarlo, para publicarlo. Unos con 20 años y ustedes con 32 años, 33 años. ¿Cómo sienten ustedes este momento que va a pasar en instantes? A ver, en el sentir, hoy vamos a vivir y vamos a tener esa pasión de poder estar con nuestro público, lo que yo decía ahora, volver a vernos, a vibrar, a sentir el metal. Para nosotros es una pasión inmensa poder volver a retomar este álbum que prácticamente nos dio a conocer a nivel mundial y que nos hizo grandes y que hizo grande también en la historia del metal de Colombia. Y de alguna manera también es como que mostrarles lo que acabamos de grabar, que fue este álbum Requiem, que cumple 30 años y que se reedita este próximo año en Europa nuevamente y que va a ser el álbum que otra vez nos va a poner como dentro del planeta mundial a girar y a voltear y a seguir sacando y mostrando que el metal de Colombia sigue aún vivo. Para nosotros es una chimba, de verdad, y yo creo que la gente ahora lo va a poder vivir y sentir. O sea, yo en este momento estoy ansioso, deseoso, ganoso de poder estar en el escenario, porque el escenario es uno de esos lugares mágicos que me hace poder expresar y poder tener esa energía que me da la música. Mi nombre es Javier Torres, soy el baterista de Eterna. Para mí hay sentimientos encontrados hoy. El primero es porque, digamos,
que a finales de los 90 toda esta onda de gótico explotó. Yo fui partícipe como fan del lanzamiento del Gothic Dreams. Por circunstancias de la vida, llegué a esta maravillosa banda. Otra cosa particular para mí, porque el vuelvo a vivir, estuve hace 3 meses al borde de la muerte por culpa del COVID. Entonces hoy vuelvo otra vez a agarrar las maquetas con toda el alma y con todo el corazón para todos ustedes, de verdad. Eso es lo que siento en este momento, lo que siento eterna en este momento. Desde el más allá, vino Javier desde el más allá a tocar el Gothic Dreams. Su puto fantasma. Supo que era la muerte y del metaleros, envidia. Esto es Lost in Darkness. Ya con tantos años todavía sigan narrando exactamente las mismas situaciones. Gracias por la pregunta y bueno, a veces también me sorprende un poco cuando escucho las letras y veo los noticieros, veo lo que está pasando y veo sus realidades, pero es como si hubiese sido profético lo que se escribió. Y como si el tiempo no dejara que eso pasara, como que el tiempo antes hace que esas letras sigan vivas y sigan reviviendo. Me sorprendía mucho cuando la época de las manifestaciones, porque la juventud cogió mucho de nuestras letras, cogieron las carátulas, cogieron las banderas, incluso como las usamos mucho tiempo, cuando hemos tocado en el extranjero, en los diferentes festivales por el mundo, siempre que ponemos la bandera, siempre ha estado desde el año 88 que nos formamos, siempre la pusimos de esa manera como estaba invertida. Y de alguna manera también es como cuando te cuelgas el crucifijo al revés, o como cuando volteas la bandera de Colombia, que realmente lo único que estamos haciendo es una protesta, un llamado, una alerta hacia esa realidad que vive Colombia. Y es un SOS donde quiera que toquemos, de que toquemos, y la gente se está dando cuenta de la realidad de Colombia y de todas las injusticias que se están viviendo. Nosotros las escribimos y en ese momento éramos muy criticados porque mucha gente decía que teníamos mensajes punqueros o letras punqueras, pero con el tiempo se dieron cuenta que era un estilo, una tendencia, fue nuestra línea y nuestra marca de poder contar toda esa realidad que estaba denunciada en el nombre de Masacre, pero que también traía toda esa problemática social y política. Yeah.
aquí a Titanes del Rock y Veracruz Estéreo. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Qué bacano saludarlos. Soy Ale Restrepo de Veracruz Estéreo, Titanes del Rock. En estos días he tenido la oportunidad de hablar con muchos músicos haciendo entrevistas de nuestros titanes. Y he tenido la oportunidad de darles una teoría mía, y es que el rock está reviviendo nuevamente. Tuvimos unos años donde nos dejamos invadir por la música urbana, por la música popular. Y en estos momentos, viendo toda la gente que hay en el altavoz, comparten ustedes mi teoría. Estamos reviviendo nuevamente el rock en Colombia y en el mundo. A ver, más que el rock, yo siempre lucho por algo, y es como el metal. Yo a veces no me gusta como decir que rockeros, somos metaleros. Rockeros es una general, pues como decir que todo el mundo que tiene una guitarra eléctrica es un rockero, ¿no? Yo me considero metalero, y cuando subo y doy el mensaje es más metalero. Y quiero que me identifiquen más como metalero que como rockero. Y definitivamente sí siento que hay una semilla nueva, metal. Y hay un mensaje metal, y hay una música que es metal. O sea, todo esto que hay aquí, cargado de su odio, de su rabia, de su protesta, de su manifestación. Hoy no hay como una revolución afuera, sino que hay una revolución con letras, con música y con metal. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que el rock ha muerto o que ha vuelto pues como a la vida, porque en realidad yo llevo 20 años y he ido a conciertos cada mes. Lo que pasa es que es una cuestión muy underground. Pero el que ame black metal va a los conciertos de black metal cada 2 o 3 meses. El que ama death metal también. O sea, no son muchos, pero siempre se mantienen. Vos vas a un concierto de metal y ves los mismos peludos de hace 10 o 20 años. No son muchos, pero somos muy constantes. Ahora sí hay una nueva ola porque hay unas nuevas posibilidades. Más ensayaderos, un montón pues como tutoriales. El que no sepa tocar música, pues mira en YouTube y aprende a tocar guitarra. Entonces sí hay más posibilidades que antes, que nacía con las uñas. Pero el metal siempre prevalece, y no importa que sea famoso o no. En el underground, los que estamos sabemos que permanece. Entonces yo no, nunca lo he visto muerto, y si está muerto, pues qué chimba. Muerte y destrucción, ¿ok? Entonces todo bien. Yo creo que al igual que la música, como cualquier expresión cultural, obedece a muchas oleadas que van y vienen, y normalmente las oleadas culturales vienen a ser de tipo cíclico. A diferencia de pronto de la perspectiva de Julieta, un poco, una de las cosas que más me gratificó de Ciudad Altavoz fue ver mucha gente que no conocía, ver mucho pelado joven, posiblemente unos conciertos, y simplemente eso lo que está diciendo es que hay una renovación de la escena del rock y del metal, y no se ha tan menospreciado lo que está pasando post-COVID, que yo creo que hay una gran intención del público y de las bandas de desahogar muchas cosas que han estado quietas a nivel artístico durante un año y medio. Eso yo creo que es lo que está pasando hoy. Ale, yo quería responderte esa pregunta también. Yo creo que el metal nunca ha dejado de existir, nunca ha muerto. Desde que a mí me gusta el género, siempre he visto que hay bandas presentes, las bandas siempre están ahí y el metal siempre ha estado ahí. Yo lo que creo que ha bajado ha sido la difusión. O sea, en la época de los finales de los 80s, principios de los 90s, teníamos, por ejemplo, Veracruz Estéreo, Radioactiva, que tenían programas especializados de metal. Entonces uno cuando era pelado, jovencito, uno iba al colegio y escuchaba Bon Jovi, Poison en el transporte para el colegio. Entonces eso lo incitaba uno a conocer, a buscar bandas, y terminaba uno siendo metalero, porque los compañeros del colegio todos estaban en esa función. Hoy en día uno va a un transporte de niños y escucha otro género. Prendes el radio, hay otro género. Entonces los niños no tienen ese espejo para seguir, ese ejemplo. Entonces hoy en día el metal no es que esté resurgiendo, está ahí, sino que está volviéndose a dar a conocer gracias a todos ustedes, porque ahora hay la tecnología permite que los niños busquen esa información en redes sociales, en YouTube, en donde sea, y ya no dependen tanto de la radio y de la televisión. Entonces yo creo que la tareita ahí le queda a ustedes a dañar caminados,
a difundir el metal y el metal nacional sobre todo, que siempre ha estado ahí. I got it!